campaña electoral, no hubo posibilidad de otras candidaturas, no hubo posibilidad de tener un consejo electoral imparcial, no se hizo registro electoral. Se cumplió a cabalidad. Caracas se paralizó y la gente de los barrios se echó a la calle. Y a las 12 del día, nosotros habíamos pedido que todos los automóviles tocaran la bocina y repicaran las campanas de la iglesia. Y eso se cumplió. El 23 de enero yo estaba en Bolivia, expulsado. Nosotros estábamos presos en el Obispo, la cárcel del Obispo. Chico, acabo de agarrar una estación suiza que estaban hablando en español y dijeron que se había ido Pérez Jiménez esta madrugada, que se fue hace media hora. Cuando llegó el nuevo gobierno me tiré de la escalera, cayó la dictadura. Aquello fue, no pueden imaginarse, inmediatamente llegaron las masas y los estudiantes al frente del Obispo a reclamar nuestra libertad y salimos en hombros.